Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de la sección de cronología. En el video de hoy les resumimos el extra titulado El Prólogo, podríamos llamarlo también el volumen 0. En el canal ya hay un resumen de hace varios años grabado por Lobato, pero decidimos hacer un nuevo resumen más completo y con una nueva calidad. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, Twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán ilustrativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Ahora sí, gente, espero que el video les guste y que lo disfruten. Mi nombre es Ezio, y sin mucho más que decir, ¡comencemos! La enorme puerta parecía gritar mientras se abría lentamente. El ensordecedor sonido nunca desaparecería, sin importar cuántas veces la aceitara. La razón era clara, se debía a que las piezas de metal de la puerta se habían deformado. Reemplazar esas partes de metal era la solución, pero para él, Satoru Suzuki, era un gasto innecesario. Además, había llegado a considerar ese sonido repulsivo como una bienvenida, así que le tenía algo de cariño. Las luces blancas del techo de su hogar se encendieron, activadas por los sensores de movimiento, y el prehistórico purificador de aire retumbó al cobrar vida. Sin embargo, la sensación vacía, fría y oscura seguía allí. La escena más allá de la puerta era la imagen misma del abandono solitario y triste, pero era una vista cotidiana para él. Aseguró la puerta con las tres cerraduras. Eso debía bastar para que un ladrón no entre, aunque si quisiera podría hacerlo. Él podría instalar en su lugar una cerradura electrónica, pero había llegado a la conclusión de que las posibilidades de que alguien le robara eran muy bajas, por lo que descartó la idea de gastar dinero en ello. Hablando sinceramente, no era tan pobre. Su sueldo era escaso, pero aún así vivía por sobre la línea de pobreza. Tenía un amplio balance en sus cuentas bancarias, pero no tenía idea de cómo gastar ese dinero. Se forzaba a sí mismo a ser ahorrativo, porque sentía que no debía desperdiciar el dinero. Sentía que algún día tendría la oportunidad de usar ese dinero para divertirse. La cocina estaba cerca del pasillo y prácticamente estaba vacía. Se acercó hacia allí y sacó su cena del refrigerador. Comer era importante. El hambre reduciría su habilidad de pensar y podría ser un inconveniente para sus camaradas. Tras esto, se dirigió hasta la última habitación, una muy pequeña, donde se encontraba una silla lujosa y de aspecto confortable. A un lado, se encontraba un control remoto y unos cables eléctricos sobre una mesa con ruedas de dos niveles. Estas eran las únicas cosas en el cuarto. Debido a la falta de cosas, cualquiera pensaría que él se trata de un cascarón vacío y con falta de intereses. No obstante, sobre la mesa se encontraba el único baluarte que daba fe de su humanidad, la foto de una familia feliz con un bebé en brazos. Satoru Suzuki se acercó a la silla y comenzó a quitarse toda la ropa, incluyendo la máscara de filtrado de aire y gas y sus gafas. Luego, con una toalla húmeda, comenzó a limpiarse las partes que habían estado expuestas a la contaminación del exterior y después se arrojó sobre la silla. Era un objeto de marca, hecha por una de las grandes 8 corporaciones del mundo. Sin dudas era la cosa más costosa en todo el departamento. Satoru se lamentaba de que aún faltaba mucho para su día libre, pero luego se formó una sonrisa en su rostro. Siempre y cuando pensara en lo que estaba por venir, incluso un dolor como ese podía olvidarse. Luego de terminar su cena, tomó varias píldoras multivitamínicas y se preparó. Tomó un cable eléctrico negro que estaba conectado a una toma en la pared. Este tenía un conector de 3 centímetros de diámetro y un líquido que funcionaba como fluido protector. Sostuvo el cable en una mano y con la otra apartó el cabello en la parte posterior de su cuello, en donde tenía un objeto artificial incrustado en la nuca. Con facilidad, debido a la práctica, insertó el conector sin problemas. Al mismo tiempo que su suave suspiro, pudo sentir la luz moviéndose a través de su cuerpo, como si sus vasos sanguíneos estuviesen llenos de resplandor.
La habitación no había cambiado, pero ahora su campo de visión era diferente. Varias ventanas habían aparecido dentro de su línea de visión, mostrándole la información fluyendo dentro del procesador de su cerebro. Alguien de una época anterior podría mirar con recelo los extraños gestos que estaba haciendo en el aire. Sin embargo, la CPU de su cráneo leía los leves impulsos eléctricos de su sinapsis. En otras palabras, era controlada por sus pensamientos y los convertía en datos. Tomó el casco, que casi cubría toda su cabeza, conectó otro cable a su cuello y lo enlazó al casco. Luego, lo colocó sobre su cabeza. El casco incluía un sistema que grabaría automáticamente cualquier cosa que pasara en el mundo virtual. Incluso podía almacenar grabaciones por todo un mes. Mucha gente quería evitar usar esos cascos, ya que era como renunciar a la privacidad de uno. Sin embargo, casi todo el mundo los usaba, no por ley, sino porque protegían a las personas. La nanointerfase neural era una mejora del cerebro que le permitía a este actuar como una supercomputadora de alto rendimiento. Era esencial en la vida diaria, pero algunas veces también se usaba en crímenes. En particular, los hackers podrían usar el cerebro de otros como plataformas para cometer crímenes. Debido a eso, cascos como estos podían probar la inocencia de uno, incluso si el que los usara estaba implicado en un crimen. Se podría decir que eran la red de seguridad del mundo informático, así que solamente un puñado de personas escogía no usarlos. Luego de unos momentos, operó la ventana de la consola flotando junto a su mano. Abrió varias ventanas alrededor y acercó una de ellas a su mano y la tocó, la cual tenía las palabras Yggdrasil en ella. Pronto, la vida real de Satoru Suzuki comenzaría. Sin embargo, una alerta que resonó en sus oídos le recordó que debía reponer las nanomáquinas intracraneales. Satoru Suzuki suspiró exageradamente. Aunque era molesto, no quería ser expulsado a mitad del juego debido a esto, por lo que tomó la jeringa y la inyectó en su brazo. De forma parecida a lo que sintió cuando insertó el conector en su cabeza, sintió un resplandor recorriendo su cuerpo. Eso debería ser todo. No debería haber nada más que se interpusiera en su camino. Sus ojos brillaban como los de un adolescente en un parque de diversiones. Satoru Suzuki hizo clic a la ventana de nombre Yggdrasil, y el mundo cambió. Un espacio vacío se extendía en todas direcciones. Allí flotaba un árbol gigante que parecía abarcarlo todo. Al inclinar su cabeza a un lado, pudo ver algo. Era un monstruo. Llamas rojo oscuras ardían en los ojos del monstruo esquelético. Él no estaba para nada confundido ni asustado por el ser inhumano que había aparecido de la nada. Naturalmente, eso era porque esa criatura era su otro yo, con el que estaba íntimamente familiarizado. En el momento en que tocó el esqueleto, su punto de vista cambió una vez más y esperó a que la barra de carga llegara al 100% mientras miraba sus manos ahora esqueléticas y desprovistas de carne. Luego de unos momentos, al finalizar la carga, varios iconos aparecieron y seleccionó el botón de inicio. Al hacerlo, este se convirtió en una barra que representaba un área de espera. En ella se podía leer 18 de 30, que, por lógica, representaba el número de personas que ya estaban allí y el número máximo permitido. Tras unos momentos de espera, comenzó su entrada. El mundo de oscuridad se llenó de luz y se encontró a sí mismo de pie en la habitación de un edificio. «Momonga, gracias por venir», alguien le habló. Debido a que la voz le era familiar, su estado de ánimo cambió inmediatamente. La voz que se dirigió a él vino de un hombre cuya cabeza era la de una bestia feroz, con alas en la espalda, que vestía un traje de brillante armadura dorada. Era su amigo Peroroncino. Su amigo caminó hacia él. Con cada paso que dio, motas doradas se esparcieron de su armadura y se desvanecieron en el aire. Bañado en el resplandor, la figura de Peroroncino era imponente. Momonga nunca antes había visto ese efecto. Aunque pensó que se podía tratar de un cristal de datos dejado por un monstruo en el área recién descubierta, ese no era el caso. Era un efecto de personaje, de un ítem de pago.
Momonga sintió que el suelo se había abierto bajo sus pies. No podía entender cómo su amigo había traicionado su fuerte amistad luego de que prometieran jugar sin ítems de pago. En efecto, aunque sabían que se podía pagar para ganar con ítems de pago, ellos habían formado una alianza sin ítems de pago, con la idea de que podrían compensar esa debilidad con habilidad. Pero Ronchino y Ulbert habían sido los que tuvieron la idea en primer lugar. Ser también el primero en traicionarla era imperdonable. Momonga se preguntaba si a causa de usar ese efecto, ahora su armadura era más débil. En Yggdrasil, los jugadores podían diseñar sus equipos como quisieran. Esto incluía también sus poderes. Sin embargo, las habilidades no se podían añadir de cualquier manera. La capacidad de datos de un ítem estaba determinada por la construcción del ítem y por el material. Por el contrario, los efectos especiales ocupaban un espacio de datos más pequeño, así que era común que fuesen imbuidos en un ítem para usar la capacidad sobrante. Sin embargo, Peroronchino era un jugador que conocía las reglas del juego a la perfección para usarlas en pos de convertirse en el mejor del juego. Personas como él buscan el poder a cualquier costo, llegando incluso a obsesionarse con las habilidades y las construcciones de los personajes. Por lo tanto, dedicar un poco de capacidad de datos para efectos especiales era un desperdicio. Por supuesto que las palabras de Momonga no tenían ninguna intención maliciosa en su contra, pero de todos modos su amigo le pidió disculpas. Pero Ronchino estaba intentando construir la combinación de ítems Caída de Sol, que necesitaba una selección rigurosa de muchos cristales de datos. Luego de un arduo trabajo, había logrado recrear la apariencia del ítem. Es por eso que no tuvo otra opción más que instalar el efecto en su avatar usando un ítem de pago, y no lo hubiera hecho si no fuera necesario. Él sentía envidia de los efectos de explosión y aterrizaje de Touch Me, incluso deseaba tenerlos también. La persona en cuestión era el líder de su clan, y también la persona con la que Momonga estaba en deuda. Esa persona estaba enamorada de los héroes Genshin, algo por lo que estaría muy a gusto de hablar en una conversación si se tocaba el tema. Uno de sus efectos especiales estaba programado para activar automáticamente una explosión inútil detrás de él cuando asumía cierta postura, con las palabras «La justicia ha llegado». Luego de unos momentos, ellos siguieron conversando y Momonga rió. Por alguna razón, hablar de estas cosas hacía que se sintiera muy feliz, pero no podían estar así todo el día, sería molestar a su amigo, y también quería ver a sus otros camaradas. Ambos caminaron hacia adelante al mismo paso por un túnel, mientras conversaban sobre las actividades que llevarían a cabo en ese día, como por ejemplo, llevar a los nuevos a que suban de nivel. Al menos, podrían enriquecerse mientras ayudaban a los nuevos. En Yggdrasil, los monstruos derrotados tendían a dejar caer dinero con facilidad. Esto era porque en el juego había muchas clases artesanas. La mayoría de ellas creaban pergaminos o varitas y bastones. Si cayera menos dinero, la producción de ítems mágicos se haría muy difícil, y las clases que usaban magia tendrían que pensarlo dos veces antes de iniciar aventuras con combate intenso. Aunque conseguir dinero sería lo mejor, Momonga también deseaba obtener algunos cristales de datos para el arma de su construcción soñada. En este juego crear un segundo personaje estaba prohibido. El objetivo de esta norma era aprovechar al máximo y desarrollar por ensayo y error las habilidades y el poder de su personaje. Pero entre ellos había personas que actuaban de cierta manera en búsqueda de sus construcciones soñadas. Este era el título otorgado a aquellas personas que declaraban orgullosas sus tendencias románticas, a aquellos que rehuían la búsqueda de poder y buscaban un juego de rol. Por cierto, la mayoría de la gente despreciaba a los constructores de sueños. En Yggdrasil, el tamaño máximo de una banda era de 5 grupos de 6 personas cada uno. Si se pasaban del límite, serían afectadas por el fuego amigo. En otras palabras, tenían que enfrentarse a jefes con solo estas 30 personas. Si había alguno de estos personajes entre ellos, eso reduciría la cantidad de poder de lucha que podrían ejercer.
Debido a eso, lo común era que los constructores de sueños formaran gremios con otros que pensaban lo mismo que ellos. El clan al que pertenecía Momonga no estaba lleno de constructores de sueños, pero eran lo suficientemente generosos para aceptarlos. Ambos finalmente llegaron a las puertas dobles al final del túnel. Dentro, había varios sofás y sillas esparcidas a través de la habitación, con un gran número de personajes heteromórficos. Una ola de saludos y emoticones sonrientes hicieron su aparición cuando los dos ingresaron. Esto debido a que en Yggdrasil no existen las expresiones faciales. Mientras Momonga y Peroronchino tomaron asiento y conversaban sobre futuras aventuras, Tachmi se dirigió hacia ellos saludándolos. Él era el líder de su clan, un guerrero de plata que bajo su apariencia de paladín se encontraba un cuerpo insectil. Llevaba una capa roja que se veía como una bufanda, y aunque no había viento, ondeaba como si lo hubiera. Todo lo que Momonga sentía era admiración, y el deseo de tener una capa roja ondeando como esa, si alguna vez utilizaba una armadura. Una vez que él se sentó al lado de Momonga, le consultaron qué es lo que harán en el día de hoy. No había nada en concreto para hacer, aunque tenían que llevar a cabo la reunión semanal que solían tener. Normalmente muchos de ellos no podían asistir, por lo tanto se les pedía que revisaran el foro de discusión del clan. Para la mayoría de los miembros, las reuniones eran una oportunidad de llevar a cabo actividades a gran escala, como cacerías y también para reclutar miembros de grupo. Por lo tanto, Peroronchino se preguntaba si el líder del clan tenía planeado ir a algún lado. Para su sorpresa y la de Momonga, Tachmi se mostraba dubitativo, algo muy extraño en él, quien era una persona franca y directa. Justo en ese entonces, ingresó a la habitación la hermana de Peroronchino, Buku Buku Chagma. Ella se veía como un slime rosado. Momonga y los demás la saludaron. Los slimes rosados llamaban mucho la atención, incluso entre su clan de seres heteromórficos. El cuerpo de Buku Buku Chagama se tambaleaba mientras fluía hacia Momonga y los otros. Tal vez era un slime, pero podía moverse bastante rápido. Ella se sentó junto a sus compañeros y se unió a la charla que estaban llevando. Tachmi sintió que era hora de comenzar, ya que estaban todos allí. Momonga miró a su alrededor y vio a otros 27 seres heteromórficos de todo tipo. Pareciera que todo el clan estaba presente. Esto era algo bastante raro, incluso para una reunión habitual. Este clan era bastante extraño, porque ninguno de sus miembros eran estudiantes. Todos eran adultos con trabajo. Sus tiempos libres casi no coincidían, y difícilmente podía ser considerado un buen gremio. Tener a todos los miembros juntos no era algo común. En ese momento, Buku Buku Chagma saluda a un feo gigante, agitando su mano viscosa. Esta era Yamaiko, la Nephilim. A diferencia de los gigantes, que eran un tipo de semi-humano, los Nephilim no podían ocultar su fealdad sin importar qué tanto intentaran disfrazarse. Era difícil de imaginar que ese cuerpo le pertenecía al único otro miembro femenino del grupo. Yamaiko intentó llamar a su amiga como Buku-chan o Buku-Buku-chan, pero a ella no le gustó en lo más mínimo. Debido a su trabajo como actriz de voz, ella podía ofrecer una actuación realmente convincente cuando se esforzaba y se mostraba feroz al enojarse. Ella prefería ser llamada Kasechi. Ninguno de ellos tenía idea de por qué debían llamarla de esa manera, salvo su hermano. Su hermana mayor tenía un nombre artístico no tan conocido, Kaseumi Kumi, y sus antiguos fans la llamaban Kasechi. Aunque cambió su nombre muchas veces, ese era el que le gustaba más. Tachmi se puso de pie e interrumpió la charla para dar comienzo a la reunión. Tenía algunas cosas que discutir con ellos, pero en primer lugar, deseaba saber si habían descubierto algo durante la semana. Era complicado obtener información nueva cada semana. Yggdrasil era un juego de exploración, y por lo tanto muchas cosas eran un misterio. Era un juego en el que lo único que te indicaban eran los controles antes de arrojarte a sus profundidades. Aunque ya se había recolectado mucha información, la mayor parte de ella se refería a mazmorras y a otros lugares.
y era estimado que solo el 30% de los nueve mundos había sido registrado hasta ahora. Por ejemplo, estaban los ítems de clase mundial. Había 200 de ellos en total, pero solo 50 habían sido encontrados. Como adultos con trabajo, jugaban en su tiempo libre y no tenían tiempo para hacer investigaciones a fondo. Sin embargo, hoy era diferente. Una mano se elevó en respuesta a la pregunta de Tachmi. Se trataba de Nishiki Enrai. Él había hecho un descubrimiento realmente sorprendente. Ha descubierto una mazmorra inexplorada. Al decirlo, todos se sorprendieron. Yggdrasil estaba compuesto de nueve mundos separados. Cada uno de ellos era ridículamente enorme y difícil de explorar. Uno necesitaba equipo especial para adentrarse en las mazmorras, así como una estrategia adecuada y la determinación de perder la vida en el viaje. Aún así, había muchas personas que invertían su tiempo en esos viajes. Esto se debía a que estas mazmorras difíciles de encontrar contenían monstruos que dejaban caer cristales de datos valiosos. Cualquiera estaría emocionado de encontrar una mazmorra hasta ahora inexplorada. Se podría decir que era una mina de oro. Adicionalmente, descubrir una mazmorra podía afectar la puntuación global de un gremio, así que no había nada negativo en ello. En medio de la sorpresa de todos, alguien preguntó en dónde la había encontrado. Se trataba de Ulbert Alain Odell, quien había tomado a un demonio con cabeza de cabra como su avatar. Él pertenecía a la clase llamada Desastre Mundial. En Yggdrasil había un número limitado de personas que podían tomarla, porque el requerimiento para obtener niveles en esa clase era matar a su antiguo propietario. Era una clase que se especializaba en magia de destrucción, y él era el hombre con el mayor poder de fuego en el clan. El lugar en cuestión se encontraba en el pantano venenoso en las ciénagas de Helheim. A pesar de que muchas personas habían hecho reconocimiento aéreo de la zona, nadie había encontrado una mazmorra allí. Tabula Smaragdina podía dar fe de eso, ya que había visto las grabaciones de los jugadores. De todos modos, su compañero Punito Moe fue claro al decir que eso no significaba que desconfiaban de su palabra. La mazmorra fue encontrada por Nishiki en la profundidad de los pantanos por casualidad, ya que se encontraba allí haciendo otra cosa. El lugar es conocido por estar repleto de Tuvex, que cuando avistan intrusos, gritan y alertan a toda la tribu. Por lo tanto, son oponentes molestos. Para evitarlos, Nishiki hizo uso de sus habilidades de sigilo y les cortaba la cabeza por detrás sin darles tiempo a nada. Así fue como se adentró a las profundidades del pantano. Allí hay una base, y en medio se encuentra la entrada de la mazmorra. Su nombre, según Nishiki, es la tumba de Nazarick. Lo que todos se cuestionaban era por qué hasta ahora nadie la había descubierto. Según Punito Moe, era probable que solo pueda ser descubierta bajo condiciones especiales. Por ejemplo, la entrada a una mazmorra en medio de un campo de flores en las profundidades de un bosque solo podía ser vista bajo la luz de la luna llena. En palabras de Tabula Smaragdina, quizá esta tumba solo podía ser vista si se atravesaba el pantano a pie o desde una cierta altitud. Luego, Nishiki Enrai mencionó que la mejor manera de comprobarlo era ir al lugar. Sin embargo, la respuesta no fue tan intensa como cuando se informó el descubrimiento de la mazmorra. Ya que no había sido explorada, no había forma de saber qué peligros estaban esperando. Podría ser una mazmorra muy difícil, lo que podría terminar con la exterminación de todo el grupo. No obstante, Yamaiko, Ulbert y Momonga apoyaban la idea de explorar la tumba sin importar el nivel de dificultad. Si la mazmorra es peligrosa, también ofrecerá una gran recompensa cuando la completen. Lo mejor era obtener información por ensayo y error y completarla antes de que alguien más la descubra. La primera vez que alguien ingresaba a una mazmorra, había un bono de 10% más cofres de tesoros. También, la primera vez que una mazmorra se completaba, el gran cofre de tesoros podía ofrecer equipos de un nivel de ítem de hasta 10 a 20% más elevado que de costumbre. La mayoría apoyaba esta idea. Además, ya que era bastante extraño que se encuentren todos reunidos, debían aprovechar el momento para hacerlo.
Aunque había unos cuantos que se oponían, fueron conmovidos por la pasión de los demás, que hervían de entusiasmo. Ya que habían llegado a una conclusión con este asunto, Touch Me decide proceder a informar algo al grupo. Miró alrededor y luego soltó una bomba. En primer lugar, quiero disolver este clan, dijo, y por un momento todos quedaron en silencio y entraron en pánico. Aunque era verdad que este clan tenía muy pocos miembros y que había sido fundado por Touch Me, el clan había llegado a donde estaba por los esfuerzos de todos. Era frustrante si una persona tenía permitido decidir este tipo de cosas por sí sola. Touch Me levantó la mano, aparentemente para añadir algo más, pero entonces una voz se abrió paso a través del caos. Esa persona se fue porque eres un maldito egoísta. El aire se congeló. El que había hablado era Ulbert. Sus palabras eran sentidas, ya que la persona a la que él era más cercano había dejado el juego, según él, por culpa de Touch Me. Tras eso, él insulta nuevamente al líder del clan. Aunque Momonga en parte estaba de acuerdo con Ulbert, intenta detenerlo ya que se había excedido. Cuando el clan había sido fundado, hubo un gran desacuerdo que llevó a una persona a dejar el juego. Eso había dejado una gran cicatriz en el corazón de Momonga. Aún así, él tenía que reprender a Ulbert por esto. Lo mejor que podían hacer era dejar que Touch Me terminase de explicar lo que había dicho. En primer lugar, pide perdón por alarmarlos a todos al escoger mal sus palabras. Él había estado pensando que, debido a que sus números se habían incrementado, que el nombre del clan ya no es el apropiado. Por tal motivo, pensaba disolver el clan y fundarlo nuevamente como un gremio. A diferencia de un clan, había muchas ventajas en ser un gremio. Por lo tanto, muchas cosas debían decidirse al fundar uno. Esto se debía a que había muchas cosas que una vez decididas, no se podían cambiar si se cometía un error. En concreto, había dos cosas que merecían particular atención: el nombre del gremio y el líder del gremio. Ninguno de ellos se mostró reacio a convertirse en un gremio. Todos estaban emocionados por ello. Sin embargo, Momonga sintió algo de soledad. Esto se debía a que el nombre del clan iba a desaparecer. Nunca había pensado que el nombre pudiera dejar de ser adecuado o que a otras personas no les guste. El nombre del clan era Nine's Own Goal. Había sido fundado cuando cazar seres heteromórficos estaba de moda. Eso se debía a que había un gran número de clases que requerían que los jugadores hicieran PK a un cierto número de seres heteromórficos para obtenerlas. Por lo tanto, los jugadores de personajes heteromórficos se ocultaban en los tres mundos en donde tenían la ventaja: Niflheim, Helheim y Muspelheim. Sin embargo, Touch Me y los miembros fundadores no estaban dispuestos a limitar sus ambiciones. Nine's Own Goal era el nombre de autodesprecio que ellos tenían para su grupo de tontos suicidas, que solo servían para hacer más fuertes a sus enemigos. Ahora sus números se habían incrementado y tenían más miembros de los que se podían contar con ambas manos. Además, uno de los miembros fundadores había abandonado el clan y el juego. Siendo ese el caso, sería lo más natural cambiar el nombre. Mientras Momonga pensaba profundamente en todo esto, Touch Me soltó otra bomba. Había decidido que en esta ocasión se negará a la posición de líder del gremio. Esto sembró la duda en sus compañeros, llevándolos a cuestionarse quién podría ocupar un puesto tan importante que esté a la altura de un hombre tan sobresaliente como él. Touch Me miró a todos alrededor, y lo siguiente que dijo dejó estupefacto a Momonga. Personalmente, quisiera recomendar a Momonga. Él no pudo evitar hacer un ruido extraño al oír esto, y mirando alrededor suyo en busca de ayuda, en lugar de eso, encontró un coro de voces apoyando esta idea. De todos modos, al ver la sorpresa de su amigo, el paladín preguntó si había alguien que se ofreciera a ocupar tal puesto. Nadie respondió, y Momonga intentó ganar algo de tiempo a esta repentina propuesta. Pero Ulbert, en ese momento, dijo algo sensato. Momonga es un excelente candidato. Él se conecta regularmente, es meticuloso y no tiene hábitos extraños. Además, es una parte neutral sin preferencias por nadie.
Momonga miró alrededor y todos estaban asintiendo. Mientras pensaba sobre cómo negarse, recibió 3 correos electrónicos de 3 personas. Los 3 remitentes eran Punito Moe, Tábula Esmaragdina y Bell River. Aunque estaban escritos de forma diferente, todos decían lo mismo. Si alguien que no fuese Momonga se convertía en el líder del gremio, seguramente el gremio se desintegraría. Por lo tanto, querían unirse a un gremio diferente junto a Momonga, si él rechazaba el puesto de líder. Al final, la elección dependía de él. Momonga buscó en su alma. La conclusión era muy simple. Estaba inquieto acerca de si podría traerles problemas a todos, y tenía miedo de que no pudiera encargarse de las muchas cosas que podrían pasar en el futuro. Incluso así, aunque seguía un poco indeciso, ya había tomado la decisión de asumir el papel de líder, y se lo comunicó a todos en la sala. Pero, por supuesto, si es que todos estaban dispuestos a ayudarlo con esta difícil tarea. Sin una sola palabra, los miembros del clan ya habían tomado la decisión de ayudar a Momonga. Luego de anunciar su posición como líder, Momonga se inclinó ante un estruendoso aplauso. Ahora lo que restaba era darle un nombre al gremio, y la habitación se sumergió en un gran barullo debatiendo por el futuro nombre. En medio del barullo, alguien murmuró el nombre Zoológico Heteromórfico. Se podía decir que el nombre encajaba con la imagen del grupo, pero a la mayoría le sonó a poca cosa y lo descartaron enseguida. Entre el grupo de gente discutiendo, Yamaiko murmuró para sí misma que era un desperdicio abandonar completamente el nombre del clan y que sería bueno si pudieran encontrar un nuevo nombre que tenga alguna relación con el antiguo. Aunque ella no había tenido la intención de decirlo como una sugerencia, Momonga estaba dispuesto a aceptarla. Con esto en mente, Takemi Kazuchi propuso cambiar la N de Nines por una A, formando así la palabra Ains. Esto fue así porque el cambio de la N de Nines representaba el final del clan actual, siendo esta la última letra del hiragana. Colocar la A representaba un nuevo inicio para esta etapa. Si la N marcaba el final, la A marcaba un nuevo comienzo al ser la primera letra del hiragana. A todos pareció gustarles la idea, aún así, debían buscar la forma de cambiar el own y goal. Para esto, Punito Moe les dio la solución. Reemplazar own y goal por oal gone, jugando un poco con anagramas. De esta forma, combinando las ideas de Takemi Kazuchi y Punito Moe, el gremio pasaría a llamarse Ains Oal Gone. Aunque se sentía un poco forzado, era la mejor propuesta hasta ahora, y Momonga sintió que probablemente no habría una mejor idea y consideró esta sugerencia. Entonces, les comunica a sus amigos que combinarán ambas ideas para darle nombre al nuevo gremio. Al ver que todos estaban de acuerdo, Momonga dijo, «Entonces, el nombre de nuestro nuevo gremio será Zoológico Heteromórfico». Luego de unos momentos de risas y bromas, Momonga mostró sus palmas para calmar a todos y anunció el verdadero nombre del gremio, Ains Oal Gone. Ahora bien, ya tenían el nombre y el líder, pero faltaba crear el gremio. Se necesitaba llevar a cabo una misión para esto. Había 8 tipos de misiones para escoger, pero solo una debía ser completada a la perfección. Momonga se preguntaba cuál de estas sería la más simple. Y entonces, no hubo necesidad de ello. El hecho era que Touch Me ya completó la misión y trajo el ítem necesario. Momonga tomó un pergamino que le otorgó el paladín. Cuando lo desenrolló, se abrió una nueva ventana en su campo de visión. Era un formulario de solicitud para el establecimiento de un gremio. Si seguía las instrucciones e ingresaba la información pertinente, podría fundar uno. Antes de eso, Touch disuelve el clan, y luego de que todos recibieran la notificación de la disolución, Momonga crea el gremio y suficientes pergaminos de invitación a Ains Oal Gone para todos. Una vez hecho, todos recibieron el mensaje y comenzaron a unirse. Por lo tanto, el clan del pasado se había desvanecido y un nuevo gremio había nacido. A pesar de la tristeza que sentía Momonga por la desaparición del clan que tantos momentos felices le trajo, rápidamente se sintió mejor, ya que el nuevo gremio lo continuaría todo. Además, había una extraña sensación en el corazón de Momonga.
Sin embargo, no solo sentía felicidad en este momento, también la pesada presión que conllevaba liderar a este grupo de personas. Tomó una bocanada de aire y se puso de pie para anunciar que, para la primera actividad del gremio, planeaba conquistar la mazmorra que Nishiki acababa de encontrar. A todos les pareció bien, pero ya que es una mazmorra inexplorada, primero debían hacer un reconocimiento. Por lo tanto, sus amigos se preguntaban cuándo intentarían completar la mazmorra una vez que tengan suficiente información sobre ella. Sin embargo, para sorpresa de todos, Momonga tenía la esperanza de completar la mazmorra inexplorada del pantano en un solo intento. Inmediatamente hubo una conmoción. Era algo natural. Las mazmorras inexploradas tenían monstruos desconocidos esperando en ellas, y no había indicación en cuanto a las trampas que estarían presentes. Por lo tanto, los múltiples ataques a una mazmorra era la mejor manera de identificar efectivamente las formas de acabar con los monstruos, y el camino más corto al corazón de la mazmorra, como así también derrotar al jefe. Naturalmente, Momonga entendía cómo se sentían. Una actividad más simple hubiera sido una opción más sensata para dejar buenos recuerdos y reforzar sus lazos. Si ellos fallaban aquí, sería un mal comienzo. Sin embargo, el razonamiento de Momonga era que un esfuerzo así de grande uniría al gremio. Tenía la premonición de que si no los unía ahora, el gremio se desintegraría por sí solo tarde o temprano. Quienes se oponían a llevar a cabo esta aventura, sentían que los beneficios eran demasiado pocos en comparación a las penalidades de la muerte de todos en el grupo. Morir significaba dos tipos de pérdidas. La primera era la pérdida de experiencia y una consiguiente pérdida de niveles, aunque eso dependía de la manera en que eran resucitados. Este no era un gran problema en Yggdrasil, porque la experiencia podía ser ganada fácilmente. Lo que todos odiaban era el segundo tipo de pérdida, que era la pérdida aleatoria de un ítem equipado. Adicionalmente, los desarrolladores diseñaron el juego para que las piezas de equipo más valiosas cayeran primero. En medio de la incomodidad por este asunto, Takemi Kazuchi dijo que quizá podría ser algo divertido. Después de todo, sin intención de ofender a Tachmi, las incursiones a mazmorras que él planeaba hacer no eran muy emocionantes. Y aunque podrían quedar como tontos si todos morían y perdían partes valiosas de sus equipos, después de todo, esto era solamente un juego, uno que fue hecho para que los jugadores se arrojen a sí mismos al peligro. Momonga era consciente de lo que significaba llevar a cabo esta locura, y es por eso que no quiere obligarlos. Sin embargo, sigue creyendo que deben hacerlo, y pide que lo ayuden a llevar a cabo esta tontería que se le ocurrió. Cada uno de ellos dio su punto de vista, y los que se oponían a la idea cambiaron de opinión uno a uno y se pusieron de acuerdo. Como bien se sabe, en Yggdrasil los grupos estaban compuestos de 6 personas y una banda podía tener un máximo de 5 grupos. Por ende, ellos al ser 27 tenían 3 espacios sobrantes. La intención era llenar esos lugares con NPCs mercenarios. Algo bueno sobre los NPCs mercenarios era que podían permitir que un solo jugador formase un grupo, pero su inteligencia artificial y habilidad de combate no eran tan buenas. Momonga estaba pensando sobre quién sería la persona adecuada para dirigir a los NPCs. Quizá lo mejor sería dividir la misión entre Tachmi, que era puro poder de combate, y la astucia y habilidad de mando de Punito Moe. Dicho eso, Punito Moe le sugiere a Momonga que debía colocar sentinelas en la entrada de la mazmorra. Quería evitar ser aplastado. Aplastamiento era el nombre que Punito Moe le daba a un método de PK que consistía en atacar por detrás a un grupo de jugadores que acababan de adentrarse a una mazmorra. De esa manera, los forzaban a ir a las profundidades de la mazmorra sin otra opción más que enfrentarse a los monstruos y a los PKs detrás de ellos. Sin embargo, Momonga se negó absolutamente a esta sugerencia. Esta era una actividad de grupo, y todos juntos debían completar la mazmorra. No quería dejar a ninguno de sus compañeros en la puerta. Además, creía que al ser una mazmorra inexplorada, no habría ningún peligro de ese tipo. Sin embargo, eso era algo ingenuo. Tranquilamente podrían tenderles una trampa.
Si uno se quedaba un paso atrás del punto en que la mazmorra es marcada como descubierta, podía esperar a que otra persona o grupo la descubra, y así, atacar por detrás. Momonga no tenía nada que decir frente a las palabras de Punitomoe, y llegó a la conclusión de que era la alternativa correcta, y ya tenía a varios candidatos en mente para la retaguardia. Los más aptos para este asunto eran aquellos de clases artesanas. Luego comunicaría esto a todos. Por otro lado, Momonga aprovecha el momento para comunicarle que desea que se encargue de algunos NPCs mercenarios. Punito aceptó sin problema. Él podría encargarse de al menos tres de ellos. Luego de hacerle el mismo pedido a Tachmi, regresó al centro de la habitación y pidió la atención de todos para asignar los grupos. Como es usual, serán agrupados en atacantes físicos, atacantes mágicos, defensores, sanadores y otros. También necesitará exploradores y los centinelas que Punitomoe solicitó. Varias personas se mostraron de acuerdo y nadie pareció objetar. Amano Mahitotsu fue el primero en ofrecerse como centinela. Después de eso, dos personas más levantaron las manos. Ellos también eran miembros de clases artesanas. Momonga sintió culpa y agachó la cabeza al aceptar que se encarguen de esta tarea. Sin embargo, debido a sus clases, ellos sentían que eran una carga durante los asaltos a mazmorras, por lo que no tenían problema en hacerse cargo de esta tarea. A continuación, Momonga solicitó a Nishiki que compartiera el mapa con todos, y junto a él, la recolección de información sobre los monstruos del pantano y demás cosas a saber del lugar. También estaba en detalle el nivel y nombre de los monstruos. El nivel más alto era de 85. Era probable que los monstruos de mayor nivel en las profundidades de la mazmorra estuviesen alrededor del nivel 90. La mayoría de los miembros de Ainz o Algon era de nivel 90 o cercanos. Momonga sintió que podrían completar la mazmorra sin problemas. Si hacían uso de todo lo que tenían, no era imposible lograrlo en un solo intento. Sin embargo, Ulbert sentía que se estaban confiando demasiado. El nivel efectivo de una mazmorra se incrementa varias veces la primera vez que uno lo intenta, y en este caso, aún más al ser una de la que no saben nada. Esas palabras les arruinaba la fiesta, pero debido a ello, todos se calmaron un poco. Unos cuantos minutos después, se reunieron en las afueras de Helheim, aproximadamente a 100 metros del pantano venenoso cubierto de niebla tóxica, en un lugar llamado las planicies de cristal perforante. Mientras tanto, Momonga jugueteaba con la consola en su mano. Allí, vio una lista de los miembros del gremio junto a sus indicadores de HP y MP. A la cabeza se encontraba Tachmi, seguido por Nishiki Enrai, Whis 3, Takemi Kazuchi, Momonga, Ancient One, Flatfoot y Amano Mahitotsu, los 8 miembros fundadores que quedaban. Luego se encontraban los 19 que se habían unido después: Peroronchino, Buku Buku Chagma, Hero Hero, Blue Planet, Ulbert Alain Odul, Garnet, Bell River, Variable Talisman, Nearata, Nubo, Genshiro, Yamaiko, Whitebrim, Punitomoe, Tábula Esmaragdina, Rey Bestia Mekongawa, Tigris Éufrates, Temperance y Slatan. Mientras miraba los nombres, se llenó de una sensación indescriptible y sintió un calor surgiendo en su pecho. Momonga no podía dejar de pensar en lo que podría pasar si su primera aventura terminaba mal. Fracasar no era una opción. Luego de que sus compañeros Nubo, Flatfoot y Nishiki Enrai se encargaran de asegurarse de que nadie los esté espiando, tomó en cuenta sus observaciones y pudo estar seguro de que nadie estaba prestando atención a este lugar. Los preparativos estaban listos y comenzaron a avanzar. Las áreas tóxicas en los humedales normales se encontraban esparcidas a través del terreno, así que uno podía simplemente rodearlas. Pero como todos eran personas con trabajo, no tenían tiempo para hacer eso, por lo que decidieron atravesar de frente las regiones tóxicas. Momonga miró a sus compañeros de gremio, avanzando en silencio a través del pantano venenoso. Observó a sus amigos hablando mientras caminaban, saltando de tema a tema. De pronto, estaba perdido en un recuerdo de soledad.
Debido a los horarios de trabajo de todos, la mayoría se conectaban por la noche. Momonga regresaba directo a casa luego del trabajo y se conectaba antes que todos. Entonces, invocaba no muertos para protegerse y contrataba NPCs mercenarios para cazar monstruos. Así que técnicamente hablando, estaba habituado a jugar solo. Sin embargo, nunca se sentía solo porque estaba seguro de que alguien más se conectaría. Pero, ¿y si ya no estuvieran allí? Si nadie se conectaba más, ¿qué haría? ¿Debería abandonar su gremio y unirse a uno nuevo? ¿O debería reclutar nuevos miembros? Le molestaban ambas opciones. Le desagradaba tener que tomar esa decisión. Sin embargo, rápidamente olvidó este asunto al perderse en conversaciones sobre diversos temas del juego con sus amigos. Algunos de ellos tenían roles vitales. Por ejemplo, Ulbert. Teniendo en cuenta solo el poder de fuego, él fácilmente se encontraba entre los 5 primeros del gremio. Pero tenía una debilidad. Aunque tenía una amplia reserva de MP, su ritmo de consumo sobrepasaba incluso eso. En otras palabras, agotaba su MP demasiado rápido. Uno podría decir que la dificultad de la expedición a una mazmorra estaba directamente relacionada con cuánto MP sería capaz de guardar Ulbert para enfrentar al jefe. Yamaiko era una lanzadora de magia adepta a magia del tipo espiritual y había seguido especializándose más en ese campo como sanadora. Esto le otorgaba hechizos curativos. Si se trataba de ella, podía transferir MP a otra persona mediante el hechizo apropiado. El rol de Yamaiko, en una sola frase, era el de una sanadora defensiva. Con su defensa y regeneración innatas, combinadas con una construcción que enfatizaba esas dos cualidades, ella incluso podía servir como un tanque, por así decirlo. Poseía un enorme guantelete, aunque no podía hacer mucho daño. A cambio, tenía una habilidad reforzada para derribar hacia atrás a sus oponentes. Mientras continuaban conversando, el grupo siguió a la vanguardia al pantano. Encontraron muchos tubex en el camino, pero fueron con cuidado alrededor de los radios de detección de los monstruos. Finalmente, pudieron ver algo al otro lado del pantano. Este era su destino, la mazmorra. Parte de ella se veía como una isla pequeña. Si se relajaban en este punto, había la posibilidad de que monstruos guardianes pudieran emboscarlos. No era extraño que los monstruos usasen el viejo truco de esconderse bajo tierra. Dada la naturaleza maliciosa de los desarrolladores de Yggdrasil, esta podría ser la señal para que un jefe Tuveg surgiera y los involucrara a todos en una batalla a gran escala. En primer lugar, Momonga se aseguró de que no hubiera nada que se activara por la presencia de los no muertos en las cercanías. Luego, con su consola seleccionó los hechizos de nivel 8. Un complejo menú compuesto de capas de páginas con forma de anillo apareció frente a él. Había 12 hechizos en cada uno de los 4 anillos, haciendo un total de 48 hechizos. De esta forma, podía acceder rápidamente a 480 hechizos. Normalmente, un lanzador de magia del nivel 100 podría aprender alrededor de 300 hechizos. Incluso los ítems de pago solo podían incrementar ese número en otros 100. Sin embargo, había unos pocos jugadores que, mirando los 3 espacios vacíos en el menú de acceso rápido, lo tomaron como un desafío de parte de los desarrolladores. La habilidad de navegar hábilmente a través de estos menús era uno de los factores más importantes en la habilidad de uno como lanzador de magia. Del mismo modo que los guerreros se veían afectados por los reflejos que poseían en la vida real, las clases que usaban magia dependían fuertemente de su memoria. De entre los 12 hechizos del anillo que seleccionó, eligió visión remota. Momonga manipuló hábilmente al ojo arcano y lo envió hacia la pequeña isla en busca de no muertos. Sin embargo, luego de un tiempo, no sintió a ninguno en el lugar. Los otros miembros del gremio ya habían usado sus propios medios para examinar el sitio. No había nada extraño. Luego, comenzaron la marcha hacia la pequeña isla. En el momento en que Momonga puso un pie en el suelo de la isla, apareció un mensaje en su campo de visión, confirmando que esta era la gran tumba de Nazarick y que era una mazmorra inexplorada. Rápidamente, Nubo envió sus ojos arcanos al mausoleo central, pero no hubo señal de enemigos. Esa podría ser un área segura,
pero sabían muy bien que este lugar fue construido por esos desarrolladores de mierda, así que podría haber algún tipo de efecto cronometrado esperando por ellos. Antes de ingresar, comenzaron a asignar los grupos para la expedición a la mazmorra. Sin embargo, como ya había grupos formados haciendo uso de hechizos de grupo, algunos pensaban que debían ingresar tal y como estaban. Quien tenía la palabra final para decidir era Momonga. Sin embargo, decidió que lo mejor sería llevarlo a una votación. Luego de hacerlo, se decidió que seguirían avanzando tal y como estaban. De ahora en más, cuando surjan problemas como este, lo decidirán mediante votación. Luego de eso, se pusieron en marcha. Con un ojo en los alrededores, los jugadores subieron por una destartalada escalera hacia el edificio. El interior era inesperadamente impresionante, con 5 estatuas de pie y losetas de piedra a los pies de estas. Momonga tenía un mal presentimiento. Él había visto este tipo de diseño de mazmorras varias veces en el pasado. Se veía como una mazmorra de ataque simultáneo, y parece que es del tipo más difícil, del tipo que requiere de 5 grupos para progresar. Mazmorras como estas requerían de varios grupos trabajando al unísono, junto a diferentes rutas a completar. Esto cambiaba los planes y debían reasignar los grupos. Incluso los artesanos deberían formar parte, ya que era poco probable que los presionen desde atrás. La configuración básica de un grupo de 6 jugadores en Yggdrasil era la de un tanque, 2 atacantes, un sanador, un buscador y un comodín, que era capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. Ahora la pregunta era cómo completar esta mazmorra. Este tipo de mazmorras eran típicamente diseñadas para que todos se reunieran en la recámara del jefe, y una vez allí, enfrentarían al jefe de incursión todos juntos. Sin embargo, los grupos debían estar inteligentemente asignados para alcanzar la victoria. En Yggdrasil, uno podía cambiar libremente su grupo en cualquier momento y lugar. No obstante, los efectos mágicos y habilidades de alcance grupal terminaban una vez que el grupo se disolvía. Finalmente, Punito Moe anunció la asignación de los grupos. El grupo de Momonga estaba compuesto de atacante mágico, Ulbert Alain Odel, atacante físico, Takemi Kazuchi, tanque, Buku Buku Chagma, sanador, Yamaiko, buscador, Nishiki Enrai, y Momonga, como el comodín. Momonga no estaba del todo seguro si su grupo estaba bien distribuido. Este era un equipo compuesto de miembros que estaban completamente optimizados para sus roles. El hecho era que si estos miembros fueran a estar distribuidos entre los otros grupos, no sería una sorpresa que sus posibilidades de supervivencia se incrementaran. En respuesta, Punito Moe le dice que no saben nada sobre esta mazmorra. Por lo tanto, sería mejor tener 2 equipos fuertes en lugar de una distribución equilibrada. El otro grupo estaba liderado por Tachmi. Definitivamente entre los 2 grupos estaban los más fuertes de Ainz o Algon. En caso de suceder lo peor, ellos 12 deberán encargarse del jefe, una tarea difícil que comúnmente es llevada a cabo por 30. Luego de formar los grupos, cada uno de ellos llegó ante las estatuas de piedra, y algo se activó. Luego de unos momentos, unas voces tenebrosas se escucharon en forma de una bienvenida desafiante. Ustedes que desean estas tierras, derrótennos y demuéstrennos su verdadero poder. La frase, ustedes que desean estas tierras, les dejaba en claro que esta mazmorra era una base de gremio. Completar una mazmorra base de gremio únicamente otorgaba derechos de propiedad. Adicionalmente, un gremio solo podía poseer una mazmorra al mismo tiempo. Si ellos querían reclamar los derechos sobre otra mazmorra, primero tendrían que abandonar sus derechos sobre la que poseían actualmente. Mazmorras como estas difícilmente eran un beneficio inesperado si el gremio no pretendía reclamarlas en serio. Era desconocido el número de niveles totales de NPCs que podrían crear. Y luego, había otro problema. Los monstruos que se generaban automáticamente por debajo del nivel 30 tenían un costo de mantenimiento dependiendo de su tipo. Por ejemplo, los no muertos era 0, pero las criaturas vivas grandes tenían un costo que incrementaba de manera proporcional a su tamaño.
Si la base de un gremio solo crea criaturas vivas grandes, sería un gasto atroz y eso podría llevar al gremio a la bancarrota. Para este momento, su entusiasmo se había enfriado. Si obtenían el lugar, tendrían que o renunciar a él o vender la misma cosa por la que el gremio entero había trabajado tanto por conquistar. Sin embargo, gracias a Touch Me, al decir que tener una base de gremio propia y no alquilada sería bueno, ya que podrían acomodarla a sus gustos, hizo que todos cambien un poco su humor y se decidieron por completar de una vez la mazmorra. En este punto, los amigos de Momonga ya no se mostraban inseguros. Al contrario, estaban totalmente decididos a hacer lo que vinieron a hacer. Lo único que los tenía preocupados eran los desarrolladores de mierda, que tranquilamente podrían dejarlos sin nada en cuanto atraviesen la puerta. Ese era el pensamiento del 100% de los jugadores de Yggdrasil. De hecho, estarían más preocupados si no ponían ninguna trampa malvada. Por lo tanto, cuando sucedía algo completamente irracional, siempre gritarían «¡Desarrolladores de mierda!». De hecho, llamarlos de esa forma era en sí mismo una forma de demostrar afecto. Luego, Momonga, con un breve discurso, instó a sus compañeros a completar esta difícil mazmorra y lograr lo que ningún gremio normal puede, y además, para llenar de frustración a los desarrolladores de mierda. Luego de atravesar la puerta más a la derecha de entre las cinco puertas frente a las estatuas, vieron que un cementerio ordinario se extendía ante ellos. Momonga podía ver en la oscuridad, pero no podía ver a sus otros compañeros. Parecía que hubieran sido transportados a otro lugar. Todo lo que podía hacer era rezar porque se encontraran nuevamente en el interior. Tras eso, Momonga lanzó un hechizo que les permitió a todos detectar no muertos. Buku Buku Chagma refunfuñó mientras veía los puntos rojos en su campo de visión. Después de todo, controlar el odio es un fastidio. Cuando los monstruos atacaban, su objetivo sería el que más quisieran golpear. Esto podía expresarse como un valor numérico llamado odio. Hacerles más daño, curar HP, usar buff, debuff o habilidades de tipo provocación incrementaban el odio. Y cuando el jugador era golpeado, el odio disminuía. Los tanques tenían que prestar mucha atención a los valores de odio de los monstruos. De lo contrario, los jugadores de la línea del fondo serían golpeados. Pero por supuesto, esos no muertos no eran ningún problema para Buku Buku Chagma. Ellos habían sido teletransportados a una cámara mortuoria de algún tipo, con una sola puerta, en donde había algunos no muertos. No tenían idea del nivel de estos seres, por lo que debían ser cautelosos. Momonga comenzó a reforzar al grupo, y Yamaiko hizo lo mismo a su lado. Lo primero es abrir la puerta y dejar entrar a los no muertos. Una vez que atraviesen esa puerta, estarán en combate con ellos. Cuatro no muertos ingresaron. Luego de lanzar, discernir el enemigo, pudieron averiguar el nivel que poseían. Nivel 83. Fácilmente, Buku Buku Chagma pudo terminar esta batalla con habilidades de un corto tiempo de reuso, y siguieron adelante con Nishiki Enrei a la cabeza. No conocían nada de este lugar, así que mientras avanzaban, debían estar alertas en caso de trampas. Los momentos que Momonga más atesoraba era cuando conversaban entre ellos mientras se movían, con un ojo alerta a los alrededores. Aunque las personas disfrutaban los juegos de diferentes formas, Momonga era más feliz cuando hablaba con sus amigos. Por lo que se sabía, se debía a que en su trabajo solo hablaba de negocios, y por lo tanto anhelaba una conversación genuina. De camino, por petición de Buku Buku Chagma, Momonga se comunicó con Peroronchino para estar al tanto de la situación de su grupo. Habían sido teletransportados a algún tipo de mundo de lava. Los estuvieron atacando unos monstruos de fuego y algo los emboscó desde el magma. Al terminar mensaje, Momonga intentó contactar a los otros grupos. Luego de eso, se enteró que la mazmorra que habían invadido tenía múltiples pisos y zonas diferentes. Un glaciar, una región volcánica, un lago subterráneo, un bosque y la tumba en la que Momonga y los otros se encontraban actualmente.
Adicionalmente, los monstruos en cada piso eran diferentes y parecía que el único lugar con no muertos era la tumba. No llevar equipo especializado fue una decisión acertada de parte de Momonga. De lo contrario, muchos de los grupos hubieran pasado un mal momento. Al haber llevado todo tipo de equipos, tenían una buena oportunidad de adentrarse con mayor profundidad en la mazmorra, adaptándose a las cambiantes situaciones. Esto provocó los elogios de sus compañeros, en especial de Ulbert, que rápidamente aprovecha para compararlo con Tachmi, diciendo que Momonga es mejor líder que él. Justo cuando todos estaban desahogándose con los desarrolladores de Yggdrasil, al enterarse de la situación de sus demás amigos, Momonga le envió un mensaje a Ulbert que se había alejado a un lado. Sencillamente Momonga deseaba saber si de verdad Ulbert odiaba tanto a Tachmi. Si había una bomba que podía explotar en cualquier momento y desarmar a este recién fundado gremio, él quería saberlo e intentar arreglar las cosas. Luego de unos momentos, Ulbert habló. A él le desagrada Tachmi, aunque sabe que solo son celos sin sentido. Ulbert piensa que él mismo, e incluso Momonga, son unos fracasados. Sin importar qué tanto se esfuercen, nunca lograrán llevar una vida cómoda. Ambos solamente terminaron la escuela primaria, y por más que lo intenten, no podrán llegar muy lejos. En este mundo, desde que naces, terminas en uno de los dos extremos. Es demencial cuán injusto es el mundo. Los padres de Ulbert murieron de manera horrible, trabajando en un lugar tan peligroso que ni siquiera pudieron encontrar sus huesos. En cuanto a Momonga, su madre también trabajó hasta morir. Cuando despertó una mañana, la encontró colapsada en la cocina, agobiada por la fatiga. Ella se esforzó por preparar su comida favorita. Si solo hubiese descansado, en lugar de preocuparse por ello, tal vez seguiría con vida. Cuando la encontró, su cuerpo ya estaba helado. Luego de que Ulbert se disculpase por tocar un tema tan sensible, quiso dar por terminado el asunto. En definitiva, no odia a Tachmi por algo malo que hizo. Él no soporta a los ganadores. Sin embargo, Momonga desea que lo que sucede fuera del juego no debe afectarlos allí dentro, que según él, es un lugar para divertirse con sus amigos. Por ese motivo pide a Ulbert que intente verlo de la misma manera. Tras pedirle disculpas por traerle problemas con este asunto, Ulbert promete hacer su mejor esfuerzo con este tema. Luego de derrotar a un grupo de no muertos, gracias a la advertencia de Nishiki, se detuvieron frente a una trampa de teletransportación. La dificultad para desarmarla parecía ser roja. Eso significaba que el nivel de dificultad de desarme era alto. Entonces, era el turno de actuar de Momonga. Creó un no muerto de bajo nivel y lanzó sobre el esqueleto visión de no muerto, permitiéndole ver a través de él. Tras ir en la dirección en la que apuntaba Nishiki Enrai, de pronto el esqueleto se desvaneció. Momonga pudo ver que había sido teletransportado a una cámara mortuoria y pudo ver la imponente figura de un enorme monstruo. El nombre y el nivel del monstruo no se mostraban porque estaba viendo a través de los ojos del esqueleto, pero Momonga ya era familiar con las características de ese gran monstruo. Una criatura no muerta de nivel 95. De pronto, con un solo y simple golpe, el esqueleto murió. Después de que pasara un minuto, la trampa volvió a activarse y Momonga envió a otro esqueleto. El destino había sido la misma cámara mortuoria. Con esto podían confirmar que la trampa llevaba siempre al mismo sitio. Momonga y los otros, que dudaban fuertemente que hubiera una ruta apropiada al atravesar la trampa de teletransportación, apresuradamente corrieron pasando la trampa mientras se encontraba inactiva. Había una estatua en lo que parecía ser el corazón de la mazmorra. Había brillantes círculos mágicos ante la estatua y parecía que ingresar en ellos los transportaría a uno con el jefe. Antes de eso, todos comenzaron a preparar sus equipos. Como Momonga no tenía demasiado equipo para cambiar, fue el primero en terminar y aprovechó el momento para contactar con los demás grupos. Luego de hablar con todos y de discutir lo que había aprendido con Punito Moe, Momonga regresó con sus compañeros, que casi habían terminado sus preparativos, para informarles de la situación. Los otros cuatro equipos han alcanzado el corazón de la mazmorra.
todos han usado algunos recursos, pero están en perfectas condiciones y listos para luchar. Sin embargo, hay algunos problemas. Dos equipos ya han comenzado sus respectivas batallas con los jefes. A juzgar por la información compartida, los jefes que encontraron tienen distintas habilidades, apariencias y recámaras de jefes. El jefe de la región volcánica parece ser algún tipo de dragón con aliento de relámpago, mientras que el grupo en el lago subterráneo parece haber encontrado algún tipo de murciélago de color blanco puro. Por lo tanto, no podían usar la información obtenida de los que lucharon primero, ya que el enemigo siempre será diferente. El otro problema era que hubo anuncios en el momento en que ingresaron a las recámaras de los jefes. Según eso, los jefes se hacen más fuertes dependiendo del orden del encuentro. Eso significa que el equipo que luche contra un jefe al final será un monstruo muy poderoso. Momonga y sus compañeros de grupo estaban convencidos de que ellos eran los más aptos para tomar las riendas y enfrentar a ese jefe final. Además, Takemi Kazuchi confiaba en que si tenía el apoyo de todos, podía usar la combinación de los Reyes de la Sabiduría. Momonga había oído de esa combinación. Si se ejecutaba exitosamente, dispararía su DPS por las nubes. Era un movimiento digno de ser llamado un ataque final, pero al mismo tiempo, solo podía usarse una vez al día, y el jefe enfurecería debido a la vida que perdería. Es decir, que si no lo utilizaban en el momento justo, el movimiento no tendría éxito. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta era que seguramente no podrán retirarse de esa batalla. Una sensación de nerviosismo punzante se desbordó dentro de Momonga. Tenían una sola oportunidad para esto, una oportunidad única a la que tenían que apostarlo todo. El monstruo ataca casi inmediatamente al ingresar, por lo que no tienen tiempo de prepararse con buff una vez dentro. Por suerte, nadie reportó que haya perdido sus buff al ingresar a pelear con un jefe. Ya que no sabían lo suficiente sobre esta pelea, no podían decidir un conjunto apropiado de encantamientos elementales, así que pueden hacer algo que abarque un amplio espectro, pero de baja potencia. Después de todo, no hay otra mejor manera de aprender de su enemigo más que recibir sus golpes. En ese caso, Momonga creará no muertos para usarlos de escudo cuando llegue el momento. Todos discutieron en voz alta sus preparativos para la batalla, y cuando terminaron, Momonga había recibido la confirmación de que los otros dos equipos habían comenzado sus respectivas batallas, y ellos decidieron hacerlo también. Con Bukubuku Chakma a la cabeza, el grupo ingresó al círculo mágico. Terminaron en una habitación que parecía un coliseo. Las paredes eran altas y curvadas en un domo. Ya que había techo, probablemente no habría enemigos voladores atacando desde arriba. El suelo parecía normal y libre de trampas. Aún así, no podían ser descuidados. Momonga y sus amigos volvieron la mirada al unísono hacia el inmenso ser de pie al centro de la habitación, parecido a una colérica estatua Nio. Era un jefe de una altura cercana a los 5 metros, con 6 brazos y parecido a una Asura. 4 de sus 6 brazos sostenían armas de ataque cuerpo a cuerpo, una espada, un hacha, una lanza y un garrote. Cada una envuelta en un aura de fuego, frío, electricidad y ácido, respectivamente. Sus dos manos restantes sostenían un arco. Todo esto sugería que era un atacante físico con múltiples ataques elementales. Aunque no parecía ser un no muerto, seguía siendo un monstruo jefe, y todos estos se jactaban de una multitud de resistencias. En Yggdrasil, hablando de características generales, los monstruos no eran muy diferentes a los personajes creados. Incluso, utilizaban las mismas habilidades y hechizos. Pero en un encuentro con un jefe de incursión, habría 30 jugadores enfrentando a un solo monstruo, lo que significaba que no habría ningún desafío. Así pues, para resolver este problema, aparecieron dos patrones para los encuentros contra jefes. El primero era enfrentar números con números. Algunas veces, los jefes venían acompañados de subordinados o podían crear monstruos constantemente. El otro método era enviar un solo jefe generado con información diferente a los jugadores. Este tipo de jefe
típicamente tenía habilidades que les causarían muchos problemas a los grupos que lo encontraban por primera vez, y podía usarlas continuamente. Estos jefes eran muy poderosos y difíciles de derrotar, y a juzgar por la apariencia del jefe, era bastante probable que cayera en esta última categoría. Momentos después, el monstruo comenzó su ataque y Boku Boku Chakma saltó al frente para atraer su atención y recibir el golpe. Llamarada Solar fue el hechizo que utilizó el jefe. Tal y como lo esperaban, un hechizo al que los jugadores no tenían acceso. Habiéndose abstenido del poder ofensivo, en su lugar, Boku Boku Chakma se jactaba de una resistencia enorme a todo tipo de ataques elementales, por lo que su barra de HP casi no se vio afectada. Aún así, si el jefe se concentraba solo en ella, podría terminar siendo golpeada hasta morir. Los dos jugadores de primera línea avanzaron y atacaron con Atar Sombra y Filo de Navaja para disminuir la evasión y velocidad del enemigo. En ese momento, Takemi Kazuchi cortó salvajemente al jefe. Gracias al hechizo Esencia de Vida, Momonga pudo ver que la barra de HP del monstruo no había cambiado demasiado. Este era realmente un jefe de incursión. Luego siguieron lanzando ataques enlazados que atacaron directamente el cuerpo del jefe, pero no podían descuidar el odio. Había llegado a un nivel tan alto que rápidamente Boku Boku Chakma se ocupó de redirigirlo hacia ella con una serie de hechizos conocida como la combinación del odio. Una vez que el monstruo se centró nuevamente en ella, continuaron con sus ataques, mientras que Ulbert y Momonga lanzaban sus hechizos. Por supuesto, Ulbert intentaba atacar con hechizos no muy poderosos para manejar el odio, y Momonga intentaba atravesar las resistencias del enemigo con debuff, que si lograban conectar, serían de gran ayuda. La batalla progresaba sin contratiempos, y justo entonces, Momonga recibe una notificación de mensaje. Era Punito Moe, quien se notaba un poco exaltado. El mensaje era simple. Tres equipos ya han derrotado a sus jefes y avanzaron hasta el sexto piso, en donde se han topado con una horda de monstruos autogenerada. Es muy probable que tengan que luchar hasta que todos ganen sus batallas con los jefes y lleguen al sexto piso. Por eso, Punito Moe pide que se apresuren en derrotar al jefe que enfrentaban. Esta era una situación desesperada para los equipos que se habían teletransportado luego de haber utilizado sus recursos contra los jefes. Maldijo en su corazón a los desarrolladores de mierda. Tras terminar el mensaje, Momonga gritó desesperado a sus compañeros que debían terminar rápido con esto. Asintieron al unísono y ninguno preguntó la razón. Este era el momento de gastar los ítems de pago. Sus compañeros estaban en aprietos. Este era el mejor momento para hacer una mínima inversión. Aunque Momonga no sabía qué tipo de ítems de pago habían usado los demás, la vida del jefe se reducía más rápido que antes. Debido a esto, el jefe usó un nuevo ataque con su hacha congelante. Luz de tormenta de Neptuno. Los vapores congelantes fluyendo del hacha formaron una esfera de energía azul blanquecina sobre la cabeza del jefe. Este debía ser algún tipo de supermovimiento. Momonga fue golpeado por un rayo de luz, pero resultó ileso. Era un ataque elemental de frío, y como era inmune a ese estado, no se vio afectado. Luego, lanzó prisa para deshacer el debuff lento que afectaba a los jugadores de la vanguardia luego de ese ataque. Justo cuando pensaban que había terminado, el jefe comenzó nuevamente otra ronda de ataques. Era una señal de que estaba incrementando su ritmo. Monzón de Venus fue el hechizo que utilizó esta vez. Unas nubes densas aparecieron sobre la cabeza del jefe, cubriendo el campo de batalla, y el jefe elevó su garrote corrosivo. Parecía que iba a hacer llover ácido. Momonga intentó contrarrestar su ataque con un hechizo, pero no funcionó. Se había equivocado. En lugar de eso, debió defenderse del ataque. Pero ya era tarde para eso. Una lluvia torrencial cubrió la visión de todos. Se asemejaba a la lluvia ácida que todos conocían en el mundo real. Al ser un juego, la lluvia se desvaneció de inmediato. Había sido un ataque sorprendentemente suave. Ya que Momonga tenía resistencia al ácido, no había recibido mucho daño.
Yamaiko corrió hacia él y lo tocó lanzándole el hechizo Letal Mayor. Este era un hechizo que provocaba daño con energía negativa, pero tenía el efecto opuesto en Momonga. Luego, Yamaiko lanzó hechizos curativos sobre los jugadores de primera línea, cuyas vidas se habían reducido a casi la mitad. Al mismo tiempo, el jefe levantó su lanza de relámpagos. Debido a que su salud estaba disminuyendo rápidamente, el retardo entre cada ataque ahora era muy corto. Sin perder el tiempo y guiado por su intuición, Momonga utilizó teletransportación mayor y aparecieron en lo más alto del lugar. Esta vez, el jefe utilizó Tempestad de Júpiter, y una serie de rayos cegadores cubrieron todo el suelo. Un simple hechizo de vuelo no les hubiese permitido llegar arriba a tiempo. Esta vez, Momonga tuvo suerte de acertar. Mientras Momonga, Ulbert y Yamaiko descendían, el jefe levantó sus cuatro armas y usó algún tipo de habilidad. Gran mineral de mercurio. Parecía que se había reforzado a sí mismo. En ese momento, Buku Buku Chakma gritó, ¡Tortuga meteórica! Y todos entendieron de inmediato estas palabras. Ese era el nombre de un jefe que habían derrotado en el pasado, el cual tenía un movimiento con el que incrementaba sus defensas. Luego, se elevaba al cielo antes de estrellarse de nuevo en el suelo, provocando una cantidad de daño fatal a todos en el área. Para contrarrestarlo, tuvieron que desequilibrar al jefe y romper por la fuerza su posición defensiva, elevarse al cielo y reducir el daño recibido a la mitad, o usar hechizos defensivos continuamente o habilidades para aguantar la embestida. Con esto en mente, Takemi Kazuchi y Nishiki Enrai comenzaron a usar sus habilidades desequilibrantes, mientras que Momonga y los otros lanzaban hechizos debilitantes sobre el jefe. Unos 15 segundos después, el jefe agitó sus armas. La sensación de alivio que sintieron al interrumpirlo fue reemplazada por la presión de saber que el jefe iba a hacer otro movimiento. Espada lunar fue lo que utilizó. La presión de aire de los ataques se convirtió en ondas de choque cortantes que atravesaron el aire. Buku Buku Chakma usó su habilidad de defensa de área para convertirse en una muralla detrás de la cual todos pudieran ocultarse. Aún así, fue fuertemente golpeada. Mientras tanto, el HP del jefe disminuía de manera constante. Aunque el jefe tenía una cantidad de HP anormalmente grande, el poder de fuego de los atacantes era más que suficiente para la tarea. De repente, el jefe apuntó su arco hacia el cielo y se preparó a disparar. No había forma de saber cómo atacaría, ya que hasta ahora no los había usado. Meteoro de Saturno. El jefe disparó hacia el cielo y un vacío negro como tinta apareció tragándose todo sin dejar rastro. Como no tenían idea de qué tipo de ataque vendría a continuación, utilizaron varios hechizos defensivos a la vez. Justo en ese momento, un chirrido estridente resonó a través del aire e incontables meteoros cayeron hacia ellos. La onda de choque hirió a Momonga mucho más de lo que había hecho la anterior, dejando su barra de HP por la mitad. Sin embargo, ese fue el final del ataque y Momonga seguía vivo. Nadie había muerto y a Buku Buku Chakma todavía le quedaba más de la mitad de su HP. Yamaiko usó una poderosa habilidad para curarlos a todos rápidamente. Claro, esto no funcionaba en Momonga. Sin embargo, volvió a usar el método de antes para imbuirlo de energía negativa. De no ser así, si Momonga recibía otro ataque moriría. Por lo tanto, creó a un caballero de la muerte para usarlo como escudo si era necesario. Mientras los demás se curaban con pociones para no complicar el manejo del odio, todas las armas que el jefe sostenía se elevaron en el aire girando en torno a él. No había duda de que se preparaba para algo grande. Las armas flotantes se dispusieron por sí mismas en los puntos de una estrella de cinco puntas, y luego se incrustaron por sí solas en el suelo. Tras eso, cinco monstruos aparecieron en esos lugares. Estos eran los subordinados del jefe. Cada uno representaba cinco elementos: fuego, agua, aire, tierra y estrella. Ellos eran los elementales primordiales. Cada uno de ellos era tan grande como el jefe y eran monstruos de un nivel equivalente al de Momonga y los otros.
Los seis de ellos, incluyendo al jefe, seguramente aplastarían al grupo si no hacían algo a tiempo. Momonga rió con ironía. No había esperado que el jefe fuera así de poderoso. Justo cuando Momonga estaba debatiendo dentro suyo si hicieron bien en enfrentarse en este momento con este jefe, de repente, un grito se oyó. «Ruge, mi arco secreto. Desciende, oh desastre supremo. Fluyan, lágrimas de desesperación y arrepentimiento. Gran catástrofe». Cuando Ulbert Alain Odel logró dominar la clase de desastre mundial, obtuvo este poder, que superaba incluso el poder de los hechizos de supernivel. Era un movimiento final, que requería del 60% de su MP. Las hojas caídas del árbol mundial poseían malicia propia, y ahora esa maldición tomaba forma física. Energía destructiva pura atravesó el campo de batalla. Los cinco elementales, que deberían haber tenido su salud completa, fueron aniquilados instantáneamente. El jefe mismo perdió una alarmante cantidad de HP. Gracias al odio generado, el jefe no se detendría hasta golpear a Ulbert por lo menos una vez. Luego de ser golpeado, Buku Buku Chagma intercambió rápidamente lugares con él y... ¡Llamarada solar! El jefe dio inicio a su ataque sobre Buku Buku Chagma con el primer movimiento que había usado antes. Estaba comenzando su rotación nuevamente. Debían matarlo cuanto antes. Ahora que Ulbert había usado su carta del triunfo, ellos no tenían forma de derrotar rápidamente a los elementales si el enemigo los invocaba de nuevo. Ya no había motivos para contenerse. Momonga utiliza maximizar magia triple, corte de realidad. Luego de golpearlo con tres hechizos de nivel 10, tenía toda la atención del jefe puesta en él. El caballero de la muerte que había invocado anteriormente, tomó todo el odio que debería ser para Momonga. Con dos golpes, el caballero de la muerte fue aniquilado. Sin embargo, había cumplido su propósito. Tras eso, el jefe vuelve a usar Tormenta de Luz de Neptuno. Si seguía así, pronto invocaría a los elementales primordiales. Solo quedaba una opción si querían hacerlo a tiempo. Debían hacer la combinación de los Reyes de la Sabiduría, y Buku Buku Chagma tomó la iniciativa. Utilizó sacrificio, y el jefe la golpeó, recibiendo una cantidad enorme de daño. Al mismo tiempo, una niebla negra envolvió al jefe. Luego, ella activó la habilidad Égida. Momonga lanzó un hechizo, con Nishiki Enrei como objetivo. Karma de conflicto. Yamaiko observaba mientras Momonga lanzaba sus buffs y luego aplastó el ítem de pago con forma de reloj de arena y utilizó Juicio de Osiris. Unas balanzas aparecieron sobre las cabezas de todos en el campo de batalla. En uno de sus lados se encontraba un corazón y en el otro una pluma. Las balanzas de Yamaiko, Nishiki Enrei y Takemikazuchi se inclinaron del lado de la pluma. En contraste, las balanzas de Momonga, Ulbert, Buku Buku Chagma y la del jefe se inclinaron del lado del corazón. Momonga no recibió daños. Sin embargo, su karma se desplomó, llegando a menos 1000 en un instante. Este hechizo de supernivel podía manipular los valores del karma, reducía valores negativos e incrementaba los positivos. Los valores de karma afectaban el daño provocado por ciertos hechizos y habilidades. Por lo tanto, la razón de usar esta habilidad era para intensificar los efectos de la combinación que dependían del desbalance kármico. Takemikazuchi era todo sonrisas mientras comenzaba la combinación e iba invocando uno por uno a los cinco reyes de la sabiduría que atacaban al monstruo jefe con sus habilidades especiales. Y entonces, mientras el jefe no podía evadirlos, los cinco reyes de la sabiduría se lanzaron hacia él. Lo rodearon, y como si fueran uno, asumieron posturas apuntando sus palmas hacia el jefe. Su enemigo sería incapaz de moverse si tuviera aunque sea un solo punto de karma negativo. Nishiki Enrei cambió de arma en ese momento. Esta era su carta del triunfo, Susanoo. Era un arma de más de 3 metros de largo, y debido a diversas penalidades, se blandía muy lentamente. Sin embargo, eso prácticamente no importaba cuando su oponente no podía moverse.
Tal vez se debía a un error en el sistema o a una decisión deliberada de parte de los desarrolladores, pero el poder de ataque de esta ninjato gigantesca superaba por mucho incluso al de un ser especial como este jefe. En el instante en que la espada tocó al jefe, una aterradora serie de números de daño fue generada. Momonga no pudo evitar reír mientras el HP del jefe disminuía ante sus ojos, y entonces el cuerpo del jefe se cubrió de grietas y luego dio una gran explosión. Momonga estaba aturdido por un momento, y entonces la desbordante alegría en su corazón hizo que diera un gran grito. Este podría ser un juego, pero la alegría que todos sentían tras superar esta gran dificultad era universal. Un orbe flotaba en el lugar en donde se encontraba antes el jefe. No parecía ser un cristal de datos, ni tampoco parecía un artefacto. Ellos tenían que tomarlo y mover su grupo al sexto piso. Aunque Momonga sentía que no era debido que él tomara ese ítem, ya que creía que no había atribuido demasiado en la batalla, sus amigos le hicieron entender que todos pusieron una parte de sí para lograr este objetivo, y él los había guiado muy bien durante esta aventura. Por lo tanto, luego de escuchar las palabras de sus amigos, Momonga se decidió por tomarlo. Estiró la mano hacia la esfera flotante y la tocó. En ese instante, el mundo oscureció. Para cuando pudo ver de nuevo, se encontraba en un amplio espacio, completamente diferente al de antes. Estas eran ruinas. Parecían encontrarse en un lugar ligeramente elevado, en la cima de unas escaleras de piedra. El sonido de una ovación vino de debajo de ellos. Mirando hacia abajo, vio a sus compañeros del gremio que sostenían sus armas arriba, festejando el haber completado esta mazmorra en el primer intento, dedicándoselo a los desarrolladores de mierda. Momonga y los otros descendieron las escaleras, bañados en los elogios de todos. Estos eran sus reconocimientos por vencer al jefe más fuerte. Tras esto, Tachmi guió a Momonga hacia una piedra. En ese lugar había cuatro orbes como el que Momonga estaba sosteniendo, y un lugar vacío. Luego colocó el orbe en su lugar, y entonces todos los orbes brillaron suavemente. Un pergamino descendió del cielo, aterrizando al lado de Momonga. La placa había desaparecido y fue reemplazada por un trono hecho de un solo cristal gigantesco. No había duda de que el pergamino era el título de propiedad, lo que significaba que el trono era algún tipo de artefacto. Usualmente, la recompensa de una mazmorra era uno o el otro, pero parecía que este era un caso excepcional. Un artefacto de esta clase debía ser bastante útil. Si no, probablemente podrían venderlo a un buen precio de cualquier forma. Sin embargo, ciertos artefactos eran extraños y Momonga rogó porque este no sea el caso. Momonga extendió su mano y tomó el pergamino de en medio del aire, el cual decía: "Felicidades, por la conquista de la gran tumba de Nazarick, han obtenido los derechos de propiedad de la base de gremio, la gran tumba de Nazarick". Momonga abrió el pergamino, permitiendo que todos vieran los contenidos del título de propiedad. Hubo un grito de sorpresa cuando miraron la información sobre los territorios del gremio y sus ingresos. Podían crear hasta 2.750 niveles de NPCs. Ninguno podía creerlo. Solo había 9 lugares en el juego que ofrecían hasta 3.000 niveles de NPCs. Quizás se debía a que este lugar no había sido descubierto hasta ahora. En los detalles del pergamino, decía que la cantidad de niveles era de 2.250, con un bono de 500 niveles. Nunca antes habían escuchado de algo semejante. Tal vez, esto también se debía a que completaron la mazmorra en un solo intento. Todos desbordaban de alegría y se daban palmaditas para felicitarse. Incluso Momonga pudo ver a Ulbert y a Tachmi dándose palmadas en la espalda el uno al otro. Ahora, restaba saber para qué servía el trono. Quizá era algún tipo de artefacto, o simplemente era un trono común y corriente. Los amigos de Momonga lo vieron como un simple trono de regalo, e instaron a su líder a que tome su lugar y luego tomar una foto conmemorativa. Momonga hizo lo que decían y se sentó en el trono. En ese momento, una voz que solo Momonga podía oír, le habló: "Felicidades,
Por completar una mazmorra de un nivel recomendado de más 80 en el primer intento, usted ha recibido el ítem de clase mundial Trono de Reyes. Mientras su mente captaba lentamente la notificación, Momonga sintió que su corazón era apretado fuertemente y que se encogía. Era una conmoción que le robó el aliento. Sospechando de que podría haber oído mal, tocó su consola con manos temblorosas. Pudo comprobarlo. Lo que había escuchado no fue una alucinación. Vio un buff en la pantalla de estado. Era el mismo que el de aquella vez cuando habían obtenido un ítem de clase mundial que luego perdieron. Aunque en este juego no había expresiones faciales, sus amigos notaron que Momonga se había quedado congelado de repente. Cuando le preguntaron si se encontraba bien, les dijo que se trataba de un ítem de clase mundial que obtuvieron por completar la mazmorra en el primer intento. Una gran conmoción surgió de sus amigos y luego una estruendosa celebración. Mientras todos comenzaban a bailar de forma extraña, Momonga decidió levantarse del trono y dejarlo libre para que cualquiera pudiera sentarse y se trasladó a un lugar más silencioso. Poco después, Touchmi y Ulbert se le unieron para felicitarlo por haberles conseguido un ítem de clase mundial en el primer evento del gremio. Sin embargo, de nuevo, Momonga piensa que esto fue algo que lograron todos. De otra manera, no hubiera sido posible. No obstante, ninguno de ellos hubiese tomado la decisión de completar esta mazmorra como primera actividad del gremio. El mérito era de Momonga. Era difícil para él aceptar esas palabras, aun si era Ulbert el que las decía. Justo entonces, Nishiki Enrai y Takemi Kazuchi prácticamente lo empujaron hacia el trono. Sus otros amigos ya se encontraban alineados y esperando por él para tomarse la foto. Todos asumieron una pose de algún tipo y usaban sus movimientos corporales para compensar la falta de expresiones faciales. La cámara flotante que estaba ante ellos tomó la foto y al poco tiempo, Momonga recibió una notificación. Era la imagen de Ainz O'Algon y del premio que ganaron en su aventura inaugural. Momonga sonrió y dejó que sus pensamientos divagaran hacia lo que él y Ainz O'Algon harían ahora y en el futuro. Y bueno, gente, hasta acá llegamos con el resumen del prólogo. Como siempre, gracias a Lobato por las correcciones en el guión y a mi amigo Astros por la confianza de siempre. Bueno, gente, recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Desde ya, muchas gracias. Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido. Hasta la próxima.